Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Ojos muertos que miráis con mirada indescriptible y con fuerza irresistible, atraéis y cautiváis, porque si muertos estáis, tenéis tan viva expresión, que así turbáis mi razón, tocando vuestras miradas en dos pulsantes espadas que parte mi corazón. Abrieron ojos fielosos, todo mi ser se conmueve, quien a miraros se atreve, sin llorar ojos llorosos, me cautiváis amorosos, me reprendéis justicieros, inspiráis dolor y calma, sois tiernos y sois severos, y las borrascas del alma, enfrenáis solo con velos. Ojos míos, ojos que sois el encanto, el cielo que con mi llanto, corre mis ojos desvíos, venid en abosos ríos, aguas de pulso llenas, que al infiltrarse en mis venas, causaron fiebres ardientes, como olvidé que erais fuentes, que aguas dulces y serenas. Amén.
Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Haz que mi justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres Dios, Hijo de porque me rechazas, porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. Porque te acongojas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú defendiste, Señor, la causa de mi alma y rescataste mi vida, Señor Dios mío. Yo pensé en el medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del rezo de mis años. Yo pensé que adoré más al Señor en la tierra de los vivos, que anunciaré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levanto el hierro y a mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor demandaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, vivo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, que me oprime, salviador por mí. Me has curado, has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. Era mismo no me da gracias, y la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los viejos, quienes te alaban, como yo ahora. Padre, enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
causa de mi alma y de nuestras divinidades. Siervo justificará a muchos, porque clamó sobre sí los crímenes de ellos. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y aquí se te cumplen los votos, porque tú escuchas la súplica. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú nos perdonas. Dichoso el que tú eliges y aceptas, para que viva en tus atrios. Que nos hacemos de los bienes de tu masa, que nos dones contento de justicia no respondes, Dios salvador nuestro. Tu esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tu que afianza los montes con tu fuerza, cenito de poder. Tu que reprimes el esplendor del mar, estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del norte se sobrecogen ante tus hijos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y da riquezas sin medida. La sequía de Dios la llena de agua, prepara los trigales, riega los surcos y guarda los errores, cuyo vino los deja mullidos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes, las rodadas de tu carro resuman la abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí a quien traspasaron. Harán llanto como llanto por el Hijo único y llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. No has comprado, Señor, por tu sangre. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. De entre toda raza, lengua, pueblo y nación. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, por tu sangre.
glorifícame tú. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Hará iluminar a los que viven nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que clavado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, digamos juntos a nuestro Padre: Padre nuestro,
que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la Pasión del Señor, que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. De pie con dolor, María, junto a la dolorosa Cristina, ven y para ello a Dios, sostenida de mi pecho, el amor y satisfecho, que de Cristo mi Señor. Santa Madre, quiero que hagas que de tu Hijo estén las llagas, fijas en mi corazón, de tu niño traspasado, que sufrió por mi pecado. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simón, concédenos propicio que después de venerar su transfección y sus dolores, por los gloriosos méritos, súplicas e intercesión de todos los santos fieles, en acompañarle junto a la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
padre Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó hasta el extremo y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Con tu
Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Casita Sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y corazón de este continente de la esperanza que es toda América. En esta misa que preside el venerable Cabildo de Guadalupe, que pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, nos unimos a la acción de gracias de la familia Martínez Garduño. Y también queremos felicitar muy calurosamente a uno de nuestros hermanos, el muy ilustre señor canónigo don Antonio Vallejo, que hoy, ante Dios y ante el pueblo de Dios, cumple 50 años de ministerio sacerdotal. Muchas felicidades, don Antonio. Hoy, Martes Santo, ingresemos en los misterios santos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la Pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él, y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra.
Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró:
Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hermanos, hermanas, la liturgia a través de la palabra de Dios en toda esta Semana Santa nos anima a centrar nuestra mirada, nuestra meditación, todo nuestro ser sobre la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Hijo de María. Y acompañarlo en su pasión, muerte de cruz, sepultura y gloriosa resurrección. Hemos escuchado hoy en la primera lectura el segundo de los cánticos llamados del siervo sufriente. Textos que están en el libro del profeta Isaías y que contienen todo ese anuncio de lo que Jesús cumpliría como Mesías, el siervo sufriente. No el Rey glorioso, no el Mesías político, no el libertador social, sino aquel que carga con todos nuestros pecados, con todas nuestras fragilidades, dolores y sufrimientos, y les da sentido. Acerquémonos pues a estos textos y encontremos en la profundidad la misericordia de Dios y el cumplimiento exacto de cada palabra en la vida de Jesús en estos días de su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Y ahí encontraremos precisamente esta obra de Dios con un fin: salvarnos.
establecer con nosotros una nueva alianza, establecer con nosotros una nueva creación a través de la sangre derramada de su Hijo muy amado. Hoy, hermanos, el texto del Evangelio nos lleva a aquella tarde en la cual Jesús se sentó a cenar por última vez con sus discípulos. Y en medio de toda la conmoción que existía en su alma, Él, después de haber lavado los pies a los discípulos y de haberles explicado la obligación de servirnos unos a otros, Él se conmueve con profunda tristeza por una realidad. Sabe que junto a Él existe la traición y lo proclama. Y da la explicación de quién es a través de la pregunta hecha por el discípulo amado. Y Jesús responde de la manera más natural y familiar, sin ninguna acusación, sino sembrando misericordia y perdón. Aquel a quien dé este bocado que voy a mojar. Una acción muy común entre las familias y especialmente en la cena pascual. Ahí estaba la libertad de aquel que podía en ese momento decir: Señor, no lo haré. Señor, perdón. Y sin embargo, dice el texto, tras el bocado entró Satanás en él. Y aquí, hermanos, empezamos a descubrir la profundidad de lo que es este texto de hoy. Indudablemente que si esto hubiera ocurrido en nuestros tiempos, todos los noticieros y las primeras páginas hablarían sobre la traición de Judas y posteriormente también centrándose sobre la negación del apóstol Pedro. Pero eso no es lo importante de este texto, sino es este momento singular en el cual el Evangelio de San Juan nos presenta ese corte entre lo que es la luz y las tinieblas. Es Jesús que inicia su hora de glorificación. Y es precisamente esto lo que debe tener nuestro cuidado, nuestra admiración, veneración y meditación. Es la hora de Jesús. Judas sale, es de noche, y cumplirá todo aquello que en su voluntad ha decidido, que es entregar al Maestro y Señor. Y sabemos que esa noche y esas tinieblas continúan hasta nuestros días. No hay más que prender la tele, el radio, o el celular, o el iPad, y comprender cómo esa noche de tinieblas continúa en las familias, entre amigos, en grupos de trabajo, en el mundo, en la política, en la sociedad. Ahí están esas tinieblas. Pero lo importante, hermanos, y la buena noticia es que en ese cenáculo una luz empieza a irradiar. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en Él. Y Dios ha sido también que se glorificará a sí mismo. Tenemos en estas expresiones de Jesús la acción de Dios nuestro Padre, que ha aceptado que su Hijo sea el Cordero Pascual. Él, el Mesías sufriente que el Viernes Santo morirá para expiar con su muerte el pecado del mundo, descenderá a las profundidades del mal, del sufrimiento, de la muerte, para ahí sembrar esperanza, vida y perdón. Y ahí nos encontramos con la profundidad de lo que es Pascua.
Hermanos, a unos días de iniciar esta glorificación de Jesús, no podemos pasar por alto esta luz que brilla ya en ese cenáculo de un segundo piso en la ciudad de Jerusalén. Es Jesús que anuncia: hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Va a entregarlo todo con el fin de salvarnos. Acerquémonos, como dice recientemente el cardenal Sarajá en su libro El silencio de Dios, acerquémonos con veneración a contemplar este hecho de esta chispa: en medio de las tinieblas brotará la luz de la resurrección. Entre este torbellino de tinieblas, de traición, de negación por parte de Pedro, pero esa luz, esa chispa de esperanza sigue presentándose a nuestro mundo. Y precisamente en estos tiempos en los cuales el Papa Francisco insiste que evangelizar supone salir hacia afuera, salir hacia las periferias existenciales, encontrarnos con el misterio del pecado, del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, de la negación de todo pensamiento, del odio, de las traiciones, y portar esta chispa de luz que es Jesús. Con profunda humildad y veneración, acerquémonos pues a este triduo pascual, ayudados indudablemente por nuestra niña y señora Santa María de Guadalupe. Ya en 1531, ella trajo esta pequeña flama, esta chispa de luz que iluminó las tinieblas de la idolatría, de la desesperación, de la angustia, de la aflicción que se vivía en ese entorno cultural, y nos mostró a su Hijo Jesús. Y sabemos, hermanos, que las tinieblas continúan rodeándonos, pero no olvidemos que nuestra Madre Santísima siempre está aquí para mostrarnos a su Hijo Jesús, nuestro hermano, amigo, nuestro Salvador. Y no cesa de atraernos a los vínculos de bondad, de perdón, de reconciliación, llamándonos como hermanos, y ella nuestra madre. Por tanto, así como se dirigía nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin, atrevámonos en esta mañana de Martes Santo dirigirnos a nuestra niña y señora con estas sencillas palabras. En medio de todo, madre mía, muéstranos a Jesús. Libéranos de las tentaciones, de aquello que nos introduce en las tinieblas. Madre nuestra, te pedimos por todos nosotros, y en este día tan especial, por tu hijo sacerdote Antonio Vallejo. Llénalo de tu amor, que continúe siendo fiel a su ministerio. Eso te lo pedimos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Acerquémonos, hermanos y hermanas, a Jesús, mediador de la nueva alianza y signo de propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Presentémosle con fe las oraciones de la Iglesia y respondamos a cada petición: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza, oremos. Señor, ten piedad. Para que los pueblos del Islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva, oremos. Señor, ten piedad. Para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de toda idolatría, superstición o engaño, y les revele la luz de su palabra, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Padre de la Misericordia y Dios de todo consuelo conceda su auxilio a todos los que lo invocan desde el fondo del corazón y a todos los que dudan, sufren o luchan, oremos. Señor, ten piedad. Oremos por la familia Martínez Garduño en su acción de gracias a Santa María de Guadalupe, que por su intercesión les ha concedido cubrir sus necesidades. Oremos. Señor, ten piedad. Oremos también por nuestro hermano, el padre, el muy ilustre canónigo Antonio Vallejo, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, le siga concediendo su espíritu en abundancia y él siga siendo testimonio del amor de Dios en su familia, en esta comunidad, en la sociedad. Oremos. Señor, ten piedad. Mira, Señor, a tu familia reunida en nombre de Jesucristo y protégela con amor constante. Que los que se esfuerzan en buscar tu rostro vean atendidas sus oraciones y experimenten la ayuda de tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Padre.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano para alabar. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya. Y ya que la hiciste partícipes de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo, necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Ya se acercan los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy yo. Thank you.
fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza, el sentido Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, la invitación, como siempre, al Rosario del Amor Guadalupano. Mañana es día 12 y así todos los días 12 tenemos este Rosario. Los esperamos a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Asimismo, los que no puedan venir físicamente, desde donde estén,
recen un rosario, se unen a nuestras intenciones y a las intenciones del Santo Padre. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Acompañemos a nuestro Salvador en su pasión y muerte. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Conduce a su pueblo por la historia.